Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: solo Dios basta. Con esta visita y la que tiene programada para el año próximo, Benedicto XVI convierte a España en la meta preferida de su papado. Nuestra condición de país católico para organizar pues dos de los eventos más importantes de la Iglesia Universal, que fue en el año 2006 el Día Mundial de la Familia en Valencia y el próximo mes de agosto en Madrid las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y en el medio este viaje, pues mire, a la Ciudad Santa por excelencia, Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. El Papa quiere ser peregrino, el Papa quiere ganar el jubileo, el Papa tiene en su escudo la concha de peregrino y después inaugurar la gran catedral del siglo XXI, que es la Sagrada Familia. Luis Martínez Sistac, arzobispo de Barcelona y cardenal, convenció a Benedicto XVI para que dedicara el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Es el monumento más visitado de España, casi 3 millones de personas cada año, cuya construcción fuera iniciada por el arquitecto Antonio Gaudí en 1883. Son como 3 siglos, ¿eh? Porque es el 19, 20 y 21. Bueno, le preguntaban a Gaudí, ¿y quién termina esta iglesia? Porque era una cosa tan grande. Bueno, Gaudí podía vivir muchos años, pero no podía terminar aquello tal como se iba financiando, que era una construcción y alguna donación que se recibía, ¿no? Pero Gaudí decía, no, mi amo no tiene prisa, y la terminará San José. Fíjese que es providencial, como decía Gaudí, en la Sagrada Familia todo es providencial. Y le dije al Santo Padre, y es providencial porque el Papa que dedicará, terminará la Sagrada Familia, al menos por dentro, se llama José. Y creo que es muy providencial eso también, ¿no? Será un templo donde gente de todas partes del mundo vendrá a ver lo que estamos haciendo, decía Gaudí a sus contemporáneos antes de morir atropellado por un tranvía en la Barcelona de 1926. Más de una década después de haberse dedicado en exclusiva a la Sagrada Familia, un templo expiatorio cuyas obras se financiaban con donativos y limosnas. El mismo Gaudí había entregado todos sus bienes para la construcción. La causa de beatificación del arquitecto de Dios, como también se le conoce, se ha completado y se encuentra ya en Roma. Este año, la nave principal de la Sagrada Familia ha sido cubierta, mostrando todo el genio de un artista que se empeñó en dejar a la posteridad lo que él bautizó como la Nueva Jerusalén. Sabía que la monumentalidad de este templo iba a impedir totalmente de que él lo pudiera terminar. Y entonces él se inventa que estas nuevas superficies que él usa en la arquitectura por primera vez en el mundo y que son generadas por líneas rectas y que son enormemente resistentes y existen en la naturaleza, y de allí la saca Gaudí, y que son los hiperboloides, los helicoides, los conoides, los paraboloides hiperbólicos, todo eso. En vida, a Gaudí solo le dio tiempo a completar la fachada del nacimiento, una torre campanario y la gruta, debajo del ábside. En el siglo XX se ha construido la fachada de la Pasión. En la Guerra Civil fue incendiado su estudio y sus maquetas quedaron destruidas. El padre del actual arquitecto jefe, discípulo de Gaudí, emparedó los restos que ahora sirven de huella para recomponer los modelos.
Estamos en el archivo de modelos, trozos de modelos y modelos enteros de Gaudí. Gaudí trabaja en tres dimensiones desde un inicio. Es un avanzado a nuestra época, más de 100 años a nuestra época, puesto que es un arquitecto que básicamente trabaja en tres dimensiones, se acompaña de unos modelistas y escultores en su taller, en su estudio, y siempre experimenta con estos modelos, con modelos de yeso. Un modelo muy importante, por ejemplo, lo encontramos aquí. Aquí tenemos este modelo, es el modelo de las bóvedas que nos han permitido realizar toda la nave central dentro de la nave principal. A principios de los años 90 se introdujo la informática en la Sagrada Familia para desentrañar los secretos de Gaudí, cuyas medidas para todo el templo, en una escala del 1 al 12, caben en un folio, se compraron programas a la NASA. En la actualidad, se trabaja con lo último en aeronáutica. El nuevo uso en arquitectura por parte de Gaudí de superficies regladas parte del empleo deslumbrante de la geometría descriptiva en la Sagrada Familia. El hiperboloide es esta superficie, que es una recta que gira alrededor de otra que no está en el mismo plano. La vemos en muchas partes de la naturaleza, en troncos de árboles. Es una superficie que tenemos también muy vista en arquitectura actual, como es una central térmica, la chimenea de una central térmica. Otra es el paraboloide. El paraboloide son superficies, es una recta que desliza encima de otras dos que no están en el mismo plano. Matemáticamente ambas superficies se definen con dos números y esto es una gran ventaja de cara a la investigación e incluso a la recuperación de modelos rotos. Cualquier polígono regular o irregular se llega a la circunferencia. Cuando ha inventado eso, juega con ello y eso le permite desarrollar lo que él decía, que las naves serían como un bosque, porque un bosque son unos árboles que se ramifican con unas ramas, llegan a las hojas y la luz entra por lo alto, y es lo que estamos viendo aquí. De las 18 torres del proyecto original de Gaudí, faltan por construir las 10 más altas. Cuatro campanarios de la fachada principal, la de la Gloria, por donde entra el Papa, más las de los cuatro evangelistas y las de la Virgen y Jesucristo. Todo ello según una simbología litúrgica cuya inspiración tomó Gaudí del Apocalipsis. Y aquí tenemos el hiperboloide de revolución que corona la torre de la Virgen en el ábside. Esta es una forma geométrica complejísima, es una cuádrica desde un punto de vista matemático, pero reglada. Tiene ejes, tiene rectas, está generada por rectas, con lo cual es fácil de colocar armaduras, es fácil de construir. Desde el techo de la Sagrada Familia se divisa toda Barcelona. Cuando se dé por terminada la Torre Central de Jesucristo, será la más alta de la ciudad. 170 metros, porque Gaudí decía que la mano del hombre no debe superar a la de Dios. La montaña de Montjuïc tiene 205 metros de altura. La Sagrada Familia se halla 35 metros sobre el nivel del mar. Las críticas a la visita de Benedicto XVI a Santiago y Barcelona se han trasladado a las calles. Para protestar por los gastos, más de 4 millones de euros en sendos lugares. Una continuación de las voces discordantes que se hicieron oír en la visita papal al Reino Unido el mes pasado. Yo diría lo que dijo también el padre Lombardi en Inglaterra, ¿no? Le preguntaron, dice, bueno, un estado en que hay libertad de expresión, pues puede haber esto. Pero yo diría, en la ciudad de Barcelona, en España, pues somos tantos los cristianos en las parroquias, en Cáritas, que estamos trabajando y ayudando a las personas en esta crisis económica, que se está trabajando muchas instituciones de iglesia con los enfermos, los ancianos, los pobres, los marginados. Bueno, un reconocimiento también merece en el sentido de decir, hombre, es una tarea importante y para nosotros el Santo Padre es muy importante. Y el respeto mutuo es absolutamente necesario para que una sociedad sea auténticamente democrática.
Yo a veces la comparo con un cometa que tiene una cabeza muy brillante, pero que lo más largo es la cola, es lo que viene detrás, y son los efectos que se producirán a 10 o 12 años vista. Por lo tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad, creo que pocas inversiones habrá tan rentables como esta. A partir de esta visita, hay muchos más millones de personas que descubrirán la ciudad de Barcelona y la Sagrada Familia. Y algunos descubrirán la Sagrada Familia a partir de descubrir Barcelona, y otros descubrirán Barcelona porque vendrán a visitar la Sagrada Familia. Sencillamente, este es un gran evento que verán centenares de millones de personas que aún no conocen ni Barcelona ni la Sagrada Familia. El Papa entrará en la Sagrada Familia abriendo la puerta de bronce con el Padre Nuestro labrado en 50 lenguas por el escultor José María Subirachs, otro símbolo de la llamada a la fraternidad universal. Las letras A y G, iniciales de Gaudí, se encuentran providencialmente a la altura del pomo, el templo expiatorio para el que Gaudí salía a mendigar por las calles de Barcelona, pasará a ser una basílica. La verdad es que no puedo manifestar mi alegría, solo que seguro que me voy a emocionar, porque mire, el día que primero escuché los cantos de la Aleluya de Händel, aquí, y no estaba, ni mucho menos eso lleno, no, solo estaba, había andamios aquí, en la parte del ábside y del crucero. Pues la verdad es que me emocioné, y solo puedo dar gracias a Dios que me ha dado salud, muy importante, para poder continuar eso, que yo no voy a terminar, pero que soy un eslabón más, como toda la gente que trabaja aquí, que lo trabaja con ilusión. En la nave principal de la Sagrada Familia, la panoplia de colores da movimiento a la sinfonía arquitectónica de Gaudí. Las columnas rojizas de pórfido, la materia más resistente que existe procedente de Irán. Las rojinegras de basalto, de Italia. El gris brillante del granito, de Galicia y Francia. Las más claras, de piedra calcárea local. La luz del templo simboliza la llamada y el final de los tiempos en la Nueva Jerusalén, cuando ya no se distinguirá la noche del día. Gaudí puso la ciencia al servicio de la luz. Hace un siglo, en 1915, Ragonesi, el nuncio del Papa en España, al visitar la Sagrada Familia, guiado por el arquitecto, no pudo contener su entusiasmo y dijo a Gaudí: «Usted es el Dante de la arquitectura». La Divina Comedia y la Biblia de Piedra.